participación de los jóvenes en los departamentos del Cesar y Magdalena, zona de influencia de la compañía Drummond Limited. Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes que año a año nos acompañan en este evento para celebrar la educación, para celebrar la excelencia de los jóvenes estudiantes de esta zona del país. Saludamos a todos los presentes, al doctor Alfredo Araújo Castro, gerente del Departamento de Relaciones con la Comunidad de Drummond Limited, a todos los directivos de la compañía, a los representantes de las autoridades municipales, departamentales, civiles, eclesiásticas que nos acompañan el día de hoy. Saludamos a los protagonistas de este evento también en este momento, a los estudiantes y participantes del programa de becas de Drummond Limited, a sus familiares, a los rectores y docentes de las instituciones educativas participantes. Aquí se encuentran con nosotros hoy exbecados, becados actuales y obviamente quienes están aspirando el día de hoy a recibir una beca de parte de Drummond Limited. A continuación, invitamos al doctor Alfredo Araújo Castro, gerente de Relaciones con la Comunidad de Drummond Limited, quien instalará este evento. Excelentísimo señor obispo, excelentísima piedreita, reverendos sacerdotes que nos acompañan el día de hoy, padre, muchas gracias por su hermosa oración. Señores delegados de la señora gobernadora, secretaria de gobierno, social que nos acompaña, los voluntariados de la Casa del Asilo, de la Catedral, la Fundación Casa del Lago, obviamente a los señores concejales, a los señores, a las gestoras sociales de los diferentes municipios, a los rectores, profesores, a los presidentes y directores de gremios que siempre nos han acompañado durante todos estos años, a los estudiantes que fueron ganadores en años anteriores y que hoy van a participar de este acto, igualmente a los jóvenes estudiantes que concursan este año por las tres becas que vamos a adjudicar, a sus familiares que también nos acompañan en el día de hoy. 11 años en este programa, con unos resultados que cada día nos producen más satisfacción. 86 jóvenes del Cesar de Magdalena, de los estratos más bajos, pero son los que han demostrado mejor excelencia académica durante todos los años de su bachillerato, han recibido esta beca. Solamente, creo que no llegamos a 5, han desertado la beca, o porque el promedio no les ha dado para mantenerse en ella, o porque encontraron que la profesión que habían escogido era la equivocada, pero 81, bueno, 79, y esperemos que los tres que estamos adjudicando hoy aquí en el departamento de Magdalena se mantengan. Nos han generado las satisfacciones de haber mantenido durante todo el tiempo de sus estudios la excelencia académica. Algunos, inclusive con el auxilio, no solamente se han sostenido y han salido adelante, sino que han aprovechado el recurso económico que mensualmente les entregamos y han educado a otros hermanos que también tenían el sueño de ser profesionales. Yo creo que los programas de responsabilidad social que la empresa hace, yo siempre he dicho, lo reitero hoy, el de educación es el que más satisfacciones nos produce. Empezamos trabajando en el aumento de la cobertura mediante la construcción de aulas. Bueno, hemos construido más de 536 aulas en nuestra influencia en 11 municipios de Cesar y de Magdalena. Hemos construido colegios enteros. Luego construimos, cuando apareció el programa de nutrición infantil en las instituciones educativas, construimos comedores, 29 comedores. Hemos construido, hemos hecho infraestructura deportiva, hemos fomentado la práctica del deporte, las escuelas de música que van asociadas a diferentes escuelas, tenemos más de 10 escuelas de música en nuestra área de influencia. El año pasado, en diciembre, tuvimos la primera orquesta sinfónica del departamento de Cesar en la zona minera, en el municipio de Becerril,
más de 1.800 jóvenes se han formado en estas escuelas de música y hoy tenemos realmente un semillero importante de personas que a través de la música han encontrado lo que se puede desarrollar el ser humano. Los que no les gusta la música los hemos formado en las escuelas deportivas. Ya tenemos 4 escuelas deportivas importantes que se han venido desarrollando y que obviamente estamos en el plan de fortalecerlas. Veníamos trabajando también en la formación dentro de la empresa para aquellos jóvenes bachilleres que tenían la expectativa de ser operadores o de maquinaria minera o de ferrocarril, y hemos formado más de 560 jóvenes que hoy en día laboran en su gran mayoría en nuestra empresa. Así es como hemos ido aportando para el desarrollo de nuestra región, de nuestra área de influencia donde el programa que nos identifica se llama Programa del Buen Vecino. Para nosotros tiene que ser una constante que el LUMU tiene que ser la mano amiga de aquellos sectores que requieren de un apoyo importante desde la empresa privada para salir adelante. Hoy son 3 jóvenes que van a iniciar el sueño de ser profesionales, que seguramente en noviembre, antes de que fueran inscritos en este programa, tendrían la frustración de haber sido excelentes jóvenes sin la posibilidad de obtener un cupo en una universidad porque los recursos económicos de su familia no se los permitían. Eso que hoy ustedes van a ver en un video, que ellos sienten, lo compartimos, nos sentimos felices, nos sentimos absolutamente alegres y nos sentimos sobre todo muy honrados de que podamos aportar nuestro grano de arena para que los sueños de esos jóvenes que nacen igual que el carbón de la tierra puedan hacerse realidad. Muchas gracias a todos. Gracias al doctor Araújo Castro, gerente de relaciones con la comunidad de Drummond Límite. A continuación, vamos a escuchar la intervención de Juana Andrea Orozco Díaz, beneficiaria del programa de becas de Drummond Límite en el año 2010, estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad del Magdalena. Juana Andrea es oriunda de Ciénaga Magdalena y se encuentra haciendo sus prácticas actualmente en el departamento de ferrocarril de Drummond Limited. Juana Andrea nos hablará un poco de su experiencia como becada de Drummond. Hace ya poco más de 5 años que iniciamos este proyecto, inicié yo el proyecto en mi institución de Virginia Gómez. En esa ocasión recuerdo que veía como muy lejana la posibilidad de un estudio universitario. Realmente las condiciones económicas no nos permitían esa opción. Pero se presentó la oportunidad y fuimos afortunadamente seleccionados para obtener esta beca. A medida que iban pasando los días y de pronto se iba desarrollando todo el proceso, me he dado cuenta de que era una oportunidad real y era algo que quizás me estaba abriendo puertas que anteriormente ni siquiera había considerado. En ese momento, pues, únicamente no dimensionaba qué tan lejos iba a llegar, ¿no? Gracias a este programa. Y de verdad que ha sido una de las mejores experiencias, si no es que la mejor experiencia que he tenido.
solamente por el apoyo económico, sino por todo el crecimiento personal que he adquirido gracias a este programa. He conocido personas maravillosas, he conocido gente que se entrega por completo en su trabajo, he conocido a los demás becados después de compartir con ellos las cosas que todos tenemos en común, ¿no? Nos sentimos muy afortunados y de verdad que también muy orgullosos de poder retribuir todo ese, toda esa confianza que han depositado en nosotros. Justamente hoy estoy terminando mis prácticas profesionales dentro de la compañía. Ya hoy es mi último día. Y realmente el aprendizaje que he adquirido ha sido muy valioso. Y ha sido una experiencia fantástica y de verdad que las personas que he conocido allí son, tienen una calidad humana única. Realmente estoy muy agradecida a la compañía por haberme brindado esta oportunidad de trabajar con ellos, de conocerlos más. No solamente es verlos desde afuera, sino también desde adentro, que realmente tienen un compromiso muy grande con todos nosotros. La preocupación que tienen siempre con nosotros es algo que de verdad se les agradece muchísimo. Bueno, y gracias a eso que nosotros percibimos de parte del mundo, de parte de todo su personal, también es gratificante entregarles a ellos una sonrisa todos los días y poderles compartir nuestras experiencias, poder trabajar a su lado y mostrarles que nosotros como estudiantes iniciamos con posibilidad, digamos que la posibilidad de las que tenemos lejanas, ahora podemos tener, se nos han abierto muchas puertas y esperamos poder continuar alcanzando nuestras metas. Quisiera como darle también a los nuevos becados y bueno, decirles a ellos que son muy afortunados y quiero felicitarlos sinceramente por estar aquí hoy, porque esta nueva etapa que van a comenzar no solamente es algo que va a beneficiar a ellos, beneficia muchísimo a su familia. Mi familia, por ejemplo, no soy solo yo, han sido mis hermanas también, quienes se han visto muy beneficiadas por el apoyo. Mis hermanas actualmente están estudiando también carreras universitarias. Por Dios, en un par de años también habrá otra nada profesional. Quisiera decirles a ellos, a los nuevos becados, que esta nueva etapa para ellos va a traer seguramente muchas alegrías, pero también van a venir situaciones difíciles, ¿no? Como en todo, hay que esforzarse muchísimo, porque no es solamente recibir un apoyo, es también mantenerse ahí, es estar constante y es entregar siempre lo mejor de nosotros. No es solamente también entregarlo porque sí, sino que es algo que es para nosotros mismos, que es para nuestras familias, que más adelante se va a ver reflejado en nuestro trabajo. Entonces, somos estudiantes, muchas felicitaciones y les deseo de verdad muchísimos éxitos en, en esta nueva etapa que van a comenzar y muchas bendiciones para todos. Gracias. Muchísimas gracias, Juan. La Fundación Casa en el Campo nació el 14 de febrero de 2013 con el propósito de erradicar la pobreza extrema y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida por medio de espacios de capacitación, reeducación, orientación, lúdica, deportes y nuevas oportunidades de empleo. Fútbol por la Paz es una iniciativa que lidera esta fundación, la cual es dirigida por la actriz, ex reina de Colombia y embajadora de buena voluntad de la ONU, Tatiana Vargas. Drummond se ha vinculado a este proyecto como parte de sus compromisos con las comunidades ubicadas en la zona de impacto.
influencia de su operación en el municipio de Ciénaga. Taliana Vargas hoy les ha enviado un mensaje a estos jóvenes que reciben la beca del programa de becas de Drummond Limited. Escuchemos ese mensaje. Estoy muy contenta de celebrar con ustedes esta beca que les va a transformar la vida. Estudiar es la oportunidad que todos merecemos para seguir nuestras pasiones y crecer como profesionales y como personas. Los felicito de todo corazón, yo soy italiana y de corazón estoy con ustedes en esta celebración tan grande para su vida. Un beso muy grande. Bien, estas serán las palabras de Taliana Vargas, directora de la Fundación Casa en el Árbol y del programa Fútbol por la Paz, en el cual se ha vinculado Drummond Limited. A continuación, presentaremos el programa de becas de Drummond Limited a cargo del coordinador de relaciones con la comunidad en el Magdalena, Álvaro Gaza Pinedo. Buenas tardes para todos. Rápidamente queremos compartir con ustedes los criterios que la compañía o que el comité de beca tiene para la escogencia de los ganadores de hoy y que anualmente les hemos presentado. Como requisito primordial, los rectores anualmente tienen que presentarnos los mejores bachilleres de cada vigencia. Esos estudiantes deben ser personas oriundas de los municipios del área de influencia de operaciones nuestras, o haber cursado la totalidad del bachillerato en las instituciones educativas oficiales. ¿Nosotros qué premiamos? La excelencia académica. ¿Qué se tiene en cuenta? El cúmulo de notas de sexto a 11 grado y a través de unos rangos que se establecen internamente se le da el mayor puntaje, que es un 50%, el primer 50%. Las pruebas ICFES también se clasifican por rango. Y de acuerdo a los puntajes se obtiene entre 350 y 500 el rango número 1 para un 40% y llevamos un 90%. Y el ingreso de los padres obviamente se tiene en cuenta que es inversamente proporcional. A menor ingreso, mayor puntaje para un 10%. Con base en estos criterios se escoge anualmente los bachilleres ganadores de los departamentos del Cesar y del Magdalena, que este año son tres, como lo dijeron los que me antecedieron en la palabra, dos por derecho propio, y un tercero que por incumplimiento de la cláusula cuarta, o sea, por no obtener el promedio, uno de los beneficiarios de vigencias anteriores, hay que reemplazarlo con el tercer ganador del Magdalena. Yo creo que con base en esto es importante que los rectores de los colegios tengan en cuenta que por ser la excelencia académica, no solo el ICFES es el que se tiene en cuenta, el promedio de cúmulo de notas excelentes, en los cuales se requiere que tenga un mínimo del 50% de notas excelentes para poder participar del concurso de beca, un mínimo de 250 puntos en las pruebas ICFES para poder participar del concurso, y como les dije, el ingreso de los padres es inversamente proporcional. Con base en eso, hoy tenemos tres ganadores, pero antes de que avancemos con los criterios que más adelante les vamos a complementar, Margarita tiene una información importante para ustedes. Muchísimas gracias, Álvaro. Así es, y tal como lo anunció el gerente de Relaciones con la Comunidad, el doctor Alfredo Araújo y Álvaro Daza Pinedo, tenemos para ustedes un video que vamos a transmitir, en el cual ustedes van a observar por sí mismos cómo es este momento en que los jóvenes que reciben la beca de humo se enteran de esta maravillosa noticia. Corre el video. Thank you.
Violeta Vives Villamizar Lozano. Tengo 17 años de edad y vivo en el corregimiento de Varela, Zona Magdalena. Soy aspirante a la beca DRUM. Pues me encantaría ganarme esta beca porque significa una oportunidad grande para mí como persona para salir adelante, y más porque mis padres no tienen la posibilidad, no tienen los recursos para darme a mí los estudios y todo lo que yo necesito para salir adelante. Mi nombre es Luis Gregorio Villamizar Acosta, soy el papá de Miguel Carlos Villamizar Lozano. Como pueden darse cuenta, en estos momentos pues voy atravesando una situación de salud bastante precaria a raíz de un accidente laboral que tuve en la empresa donde me desempeño como obrero. Lastimosamente mi esposa se ha visto obligada a realizar labores que ella jamás había realizado, pero con tal de sacar esta familia adelante y colaborarme a mí ante todo, pues ha tenido que desempeñar labores en empresas bananeras, como son cortes y empaques. Me gustaría que tuvieran en cuenta esa oportunidad que mi hija merece, porque realmente tiene las ganas, el deseo de salir adelante, de triunfar, de ser alguien en la vida. Y pues si uno le permite esta oportunidad, pues sería inmensamente una gran bendición. Dedicada a su estudio, con ganas de progreso.
tengo los recursos para darle a mi hija la educación superior que ella anhela. Yo me levanto a las 3 de la mañana, a laborar, a hacer mis fritos, salgo por aquí por el pueblo. No hay casi, o sea, habitantes, pero sí, tengo mi gente que me compra mis friticos y eso. Con mi esfuerzo no me alcanzan para yo seguir, para yo darle los estudios universitarios a ella. Entonces le pido al DUMO que me tenga en cuenta en esa, le agradezco de corazón, le agradecería de corazón con toda mi alma que me tuviera en cuenta mi hija. Lo que quiero es continuar con mis estudios, prepararme con calidad para así servirle a la sociedad, a mis padres, para mejorar nuestra calidad de vida. En estos momentos la salud acá no es muy... Le cambio este libro por este regalo que me ayuda. Gracias. Gracias, DUMO, por este regalo. Estoy muy agradecida. ¡Ay, qué hermosa! Andrea, eres una becada de DUMO. ¡Ay, muchas gracias! ¡Muchas gracias! Financió mis estudios. Hoy en día yo financio los de mis hermanos y se hacen realidad sus sueños y los de mi familia. Ustedes también pueden lograrlo. Bienvenidos, nuevo pecado. Gracias, DUMO. Todo este proceso constructivo, evolutivo,
en el que hemos construido y hemos hecho realidad sueños de los estudiantes de los municipios del área de influencia del área de operaciones nuestras. Los beneficiarios, miren, según aquí la torta nos muestra por lugar de procedencia, afortunadamente para el programa, ya todos los municipios del área de influencia como Ciénaga, Zona Bananera, Aracataca, Fundación y Algarrobo han sido ganadores del programa y esperamos que así sea todos los años, que se diversifique, que todos los municipios sean ganadores y que los que contengan la beca sean los que merecen, digamos, continuar y los que no también invitarlos a que continúen con el sueño. Este es un concurso que, como les dije, premia la excelencia académica y hoy en el Magdalena completamos 25 becas, de los cuales muchos de ellos han hecho las prácticas profesionales con la compañía y otros hacen parte del equipo de trabajo de uno, como ustedes lo pudieron observar en el video con Clayton Herrera. Igualmente, ya las estadísticas nos muestran también la diversidad de programas que han escogido los estudiantes, donde vemos que ingeniería industrial marca la pauta, igualmente medicina, pero digamos que todos los programas, lo que ellos deseen escoger, el contrato La Loma no limita, el contrato La Loma permite que los estudiantes escojan los programas de acuerdo con su vocación, y esos son los datos, que los resultados que hoy nos muestran los datos estadísticos. Con base en todo lo anterior, pues obviamente ya me complace compartir con ustedes el cuadro de ganadores en el departamento del Magdalena. El puntaje más alto lo obtuvo Marcela Patricia Ramírez Piña, de la institución educativa Rodrigo Vives de Andrés, del corregimiento de Orihueca, en el municipio Zona Bananera. Ella obtuvo, por excelencia académica, un 50%. Por resultados IFE un 35% y por ingreso de los padres un 10% para un 95%. André José Narváez Milanco, de la institución educativa, como dice el adagio popular, este caballero repite, Rodrigo Vives de Andrés, que obtuvo un 50% en notas, en el cúmulo de notas de 6 a 11 grados, un 35% en IFE, un 10% en el ingreso de los padres para un 95%. Y Daibelis Villamizar, del corregimiento de Varela, municipio de Zona Bananera, municipio de Zona Bananera y Somoñona, en la vigencia 2016, obtuvo un 50% en notas, un 30% en IFE y un 10% en el ingreso de los padres para un 90%, pero yo creo que todo el público ha quedado de mal. No, realmente quiero de verdad felicitar a estos tres jóvenes que ganaron este año 2016 las becas del programa Drummond en el departamento del Magdalena. Los invitamos a ponerse de pie para que todos los conozcan. Acompáñenos aquí al frente, por favor. Marcela Patricia Ramírez Piña, José Narváez Villanco y Isabel Villanza. Muchachos, realmente felicitaciones, son ejemplo para una generación, son ejemplo para los jóvenes de esta región, de este país, que gracias a su constancia en sus estudios, hoy son merecedores de una beca entregada por la empresa de Drummond. De verdad, muchas felicitaciones. Invitamos a Marcela Patricia para que venga y dé unas palabras aquí a todo el público que ha estado expectante el día de hoy para recibir, para enterarse de quiénes son estos felices ganadores. Marcela. Gracias.
cual emprenderé un viaje con un solo objetivo, ser toda una profesional. Y aunque yo sé que el camino será difícil, con la bendición de Dios, el apoyo de mi familia y la ayuda de uno, sé que lo voy a lograr. Gracias. Invitamos a Andrés José Narváez Vivanco para que también exprese sus palabras el día de hoy. Buenas tardes, tengan todos mi cordial saludo. Gracias primeramente a Dios que me dio este grande privilegio de ser uno más de los becados Drumbo. También agradezco a mi familia que me han brindado a lo largo de toda mi vida y que han hecho de mí una gran persona, y este triunfo se lo dedico a ellos. De igual forma, agradezco a la institución de la que me siento orgulloso representar hoy aquí, lugar donde encontré profesores que se convirtieron en guías para obtener este maravilloso premio al esfuerzo y dedicación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés José. Invitamos a Daibelis Villamizar Lozano para que también se dirija al público. Buenas a todos. Primeramente, le doy las gracias a Dios porque por Él es que estoy acá presente. Y segundo, le doy las gracias a la Drumo, al señor Álvaro Daza y a la señorita Karen que hicieron que este sueño en mi vida se hiciera posible. Pues para mí era algo como que difícil estudiar en una universidad porque mis padres no contaban con los recursos necesarios para estudiar en una universidad. Pero hoy gracias al Drumo y gracias a Dios puedo ser una profesional, así ayudar a mis padres, sacar a mi familia adelante y brindarle un mejor futuro para mí y un mejor futuro para mis hermanos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, pero todos queremos saber aquí qué van a estudiar. Cuéntenos, ¿qué es lo que quieren estudiar? Bueno, yo voy a estudiar Administración de Empresas. Yo estudiaré Comercio y Negocios Internacionales. La firma del acta de adjudicación por parte de los estudiantes beneficiados y representantes de la empresa. Los invitamos a pasar, por favor, a Marcela Patricia Ramírez Piña, a la mesa donde está el doctor Alfredo Araújo, para que firme el acta que la acredita como nueva becada Drumo Limited. Quiero compartir con todos los invitados, con todos los que están presentes, en qué consiste la beca Drumo. Drumo les paga el 100% de la matrícula en el programa que ellos escojan en las universidades que están especificadas en el convenio. Y a partir del 2016, un apoyo de sostenimiento, manutención, que en este momento está en 900 mil pesos. Para que ellos puedan mantenerse en las ciudades y en las universidades y en los programas que ellos escojan. Quiero complementar diciéndoles que Marcela Patricia ya está cursando el primer semestre de Ingeniería Agronómica en la Universidad de Magdalena. Andrés José Narváez Ibarco está cursando el primer semestre de Administración de Empresas, como él lo dijo, en la Universidad de Magdalena. Y Daibeli es candidata para, como ella lo dijo, el programa de negocios internacionales. En el mes de mayo se estaría presentando en la Universidad del Magdalena o en la Universidad Sergio Arboleda, para ver en cuál de las dos instituciones pues, cursa su carrera profesional. Como lo dijeron mis antecesores,
hemos entregado 89 becas, de las cuales 25 han quedado en el departamento del Magdalena, muchos de ellos, como les dije, haciendo sus prácticas profesionales con la compañía, otros laborando con la compañía, y para nosotros es muy complaciente ver hecho realidad los sueños de todas aquellas personas que por excelencia académica han obtenido el galardón desde el año 2006, año en que se inició el programa, y que hoy llegamos a la undécima versión con tres nuevos ganadores del municipio de Zona Bananera. Como ustedes pudieron apreciar en las gráficas, Zona Bananera ha tenido ya 12 ganadores, Ciénaga 9 ganadores, en tres oportunidades en el municipio de Fundación, en una oportunidad del municipio de Aracataca y en una oportunidad del municipio de Aracataca.